Pasó de ser el perdedor más grande de su clase a convertirse en el más roto de todos, logrando despertar los dos elementos mágicos más fuertes que existen, y logró vengarse de todas las humillaciones que habían recibido tanto él como su padre, dejando a todos con la boca abierta al enterarse de su increíble poder. Así que si quieres saber cómo el prota logró todo esto, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Fan Shi. La historia comienza con Mufang, nuestro prota, un tipo que vive en un mundo donde las clases sociales son determinadas por cuánto poder mágico tienes. En este mundo no estudias sobre política, administración u otras materias, aquí te enfocas única y exclusivamente en entrenar el manejo de tu magia, para así poder defenderte de los monstruos que habitan por los alrededores. Así que para tener un gran estatus social debes ser un mago de renombre o al menos saberte defender, pero lastimosamente nuestro prota proviene de una familia sin casi nada de poder mágico por no decir sin nada de poder así que por lo regular le iba muy mal en la escuela además de que este provenía de otro mundo en el cual no existía la magia por lo cual sabía muy poco sobre ella pero lo que sí sabía era que si quería sobresaltar y ayudar a su familia debería aprender todo lo relacionado con ella aunque muchos se burlaran de él por ser tan débil por suerte para nuestro prota pronto serían las misiones en la academia de magia más prestigiosa de toda la ciudad de la cual han salido los magos más fuertes de todo el mundo y no me estoy refiriendo precisamente a Hogwarts. Por esto el prota sabía que esa era su única oportunidad para mejorar en el ámbito de la magia. Aunque existía un pequeño problema y este era el precio de la matrícula, el cual tenía un valor muy elevado. Y como ya les había contado nuestro prota proviene de una familia con muy pocos recursos. Por suerte para él contaba con la ayuda de su padre, un hombre trabajador que amaba a su hijo, el cual le dijo que no se preocupara por nada, que él se encargaría de que entrara a la Academia de Magia. Aunque para lograrlo le terminó pidiendo ayuda a su jefe, el cual se terminó negando rotundamente, ya que este odiaba a nuestro prota porque al parecer cuando Mufan era más joven había escapado junto a su hija, cosa que desató la furia del tipo y terminó dándole una paliza al padre del prota, aunque extrañamente al final terminó accediendo a ayudarlos, pero con la condición de que le dieran los terrenos donde se encontraba la casa de nuestro prota y sin más opción, el padre de Mufan terminó aceptando, y así, una vez obtenido su ingreso al colegio de magia, Mufan tenía la oportunidad de lograr Conseguir ser un mago fuerte y reconocido, el cual pudiera ayudar a su familia. Esas eran las convicciones que nuestro prota tenía. Aunque para lograrlo, primero tenía que hacer su despertar. Porque sí, cada alumno puede despertar un elemento mágico en el cual se basará el resto de su magia. Este elemento podía ser la tierra, el aire, el agua, entre muchos otros. Pero entre ellos, el que más destacaba era el elemento fuego, ya que muy pocos lograban despertarlo. Pero el más poderoso de todos era el elemento rayo, porque solo un de cada mil personas lograba despertarlo. Bueno, y una vez explicado todo esto, los alumnos comenzaron con su despertar. Estos debían posar su mano sobre un cristal, y del color que se tornara dicho cristal sería el tipo de magia que estos obtendrían. El primero en hacerlo fue Mubai, un tipo que odia a nuestro prota y que proviene de la misma familia para la que trabaja el padre del prota. Este logró despertar el elemento hielo, y así varios alumnos tuvieron su despertar. Algunos obtuvieron el aire, otros la tierra o incluso. Incluso algunos obtuvieron la luz hasta que el momento de nuestro querido prota al fin llegó. Absolutamente nadie tenía confianza en él, ya que todos pensaban que no lograría despertar ningún elemento mágico y si esto pasaba sería expulsado inmediatamente de la academia de magia. Afortunadamente sí logró despertar algo, pero cuando estaba haciendo su despertar una extraña luz violeta comenzó a deslumbrar a todos en el lugar, el cual provenía de la otra clase ya que un alumno había logrado despertar el elemento rayo. Así que todos los presentes fueron a ver lo que sucedía, pero no se dieron cuenta que nuestro prota también había despertado el elemento rayo, el elemento más poderoso de todos. Pero luego una extraña luz roja también comenzó a resaltar. Porque si sí, nuestro prota no solo había despertado el elemento rayo, sino también el elemento fuego. Tenía los dos elementos más fuertes de todos. Aunque sus compañeros solo se dieron cuenta de que tenía el elemento fuego. Aún así, estaban sorprendidos. Porque aquel chico hubiera despertado el elemento tan poderoso. Así que nuestro prota Usando su inteligencia, decidió mantener en secreto que poseía dos elementos y decidió solo mostrar el fuego. Y luego de esto nos explican que para lograr lanzar hechizos debes alinear las siete estrellas de tu elemento. Lastimosamente el prota solo había logrado despertar una sola estrella, mientras que los demás ya tenían al menos cuatro o incluso los más avanzados ya tenían las siete estrellas. Por esto todos aún continuaban humillando a nuestro prota por no saber manejar su elemento, pero lo que los tipos no sabían era que él ya había logrado dominar las 7 estrellas de su elemento rayo. Pero dejando atrás todo esto, cuando volvía a casa, se terminó encontrando con su hermana Shinshia, la cual estaba siendo molestada por unos tipos, los cuales habían robado su silla de ruedas. Estos le dijeron al prota que se la devolverían solo si ella aceptaba salir con ellos. Pero lo que estos nos esperaban era que serían destrozados por un ataque de rayo de nuestro prota, el cual ya había aprendido a utilizar su magia, dejando sorprendida a Shinxia, ya que había dominado su elemento en menos de un año, pero dejando atrás todos estos eventos, el día del examen anual, donde aprueban a los alumnos para ver qué tanto habían crecido, se acercaba. En dicho examen, aquellos que obtuvieran una D serían completamente expulsados del colegio. El tío de Mubai y jefe del padre del prota quería expulsar al prota en este examen. Aunque Mubai le dijo que por muy malo que fuera el prota, no creía que fuera a ser expulsado en este examen. Aunque su tío le dijo que este ya tenía un plan. Este pondría una piedra mágica que se encargaría de robar la magia de la esfera de medición de poder del prota. Lo que haría que no podía generar ningún tipo de magia. Y al pasar esto, el prota sería expulsado. Vaya hijos de puta que resultaron ser estos tipos, ¿no? Bueno, y el día del examen por fin había llegado. Donde Mulin, la chica con la que el prota había escapado en su niñez, se presentó como invitada especial. Ya que esta poseía un inmenso poder y ya había logrado entrar a la universidad mágica. Esta les dio una demostración de cómo debían realizar el examen. Aunque con su inmenso poder terminó destruyendo la esfera de medición, con la cual los alumnos serían evaluados. Todos quedaron sorprendidos al poder apreciar de primera mano a una chica tan hermosa y poderosa. Y una vez mostrado todo esto, los alumnos comenzaron a pasar de uno a uno, logrando probar todo sin muchos problemas. Luego fue el turno de Mubai, el cual logró obtener una S en el examen de la esfera mágica, la nota más alta hasta el momento. Además, decidió tomar el examen de medición mágica, el cual consistía en lanzar un ataque de magia y los que lo lograran podrían obtener el derecho a entrar a una clase de élite. El en la cual se les otorgaría equipamiento mágico. En este examen logró obtener una B, una muy buena nota para un simple alumno. Y así el momento del Prota al fin llegó. Aunque el instructor ya había colocado la roca antimagia en su esfera. Aunque gracias al inmenso poder que nuestro prota había alcanzado, logró obtener una B. Pero por suerte, una maestra se dio cuenta de lo que pasaba. Por lo que pidió que se repitiera el examen. Todos pensaban que era porque no era posible que Mufang alcanzara una nota tan alta. Pero lo que nos esperaban era que en el segundo obtuvo una S, además de que también tomó el examen de liberación mágica, y dándoles una clase de cómo se usa la magia a todos, logró obtener una A, superando a Mubai, por esto Mufan se había convertido en el estudiante más fuerte de todos, pero al ver esto, el jefe de su padre le dijo que se uniera a su familia y que ahí obtendría grandes beneficios, aunque el prota lo terminó rechazando, diciéndole que no era un perro criado por él para obedecer sus órdenes, y que no había olvidado cómo toda su familia había tratado a su padre. El cual aún tenía dolores por los golpes que estos le habían provocado. Al escuchar esto, el tipo se reenojó e intentó atacar a Mufan, aunque el director de la escuela lo detuvo y le dijo a Mufan que se disculpara, aunque este, como todo un bada se terminó negando y le dijo que no se disculparía con ese tipo de persona. Por esto, el líder de la familia Mu le dijo al director que lo expulsara, aunque como este se negó, le propuso a Mufan que tuviera un duelo con su hijo adoptivo y si él ganaba se disculparía con Mufan, pero si perdía sería expulsado. De la academia de magia. Mufan aceptó encantado, ya que era el momento perfecto para vengarse de la humillación contra su padre, aunque el duelo se llevaría a cabo en dos años hasta que el prota fuera mayor de edad. Por cierto, gente, quería darle las gracias ya que acabamos de llegar a los 5000 suscriptores. Y como agradecimiento, la próxima semana tendremos tres videos: la continuación de Classroom of the Elite, además de la de Rakudai Kishino Calvary, y además el estreno de una nueva serie en el canal, con nada más y nada menos que Bull y Gil así que estén atentos al canal. Sin más, continuemos con el video. Bueno, y pasado todo esto, los alumnos que obtuvieron una buena nota pasaron a la clase de élite. En primer lugar estaba nuestro prota, en segundo, Mubai, y en tercero, el otro tipo que había despertado el elemento rayo. Ahí cada alumno tendría un tiempo determinado para usar el equipamiento mágico, aunque por lo que Mufang había hecho, este solo contaría con 10 días. Aunque para su suerte, su dije se terminó comiendo el equipo mágico. Este dije se lo había a un extraño anciano en la montaña. Mufang no sabía qué hacer, ya que perder el equipamiento mágico equivaldría a una expulsión. Pero la maestra lo había visto y esta le preguntó a Mufang que qué había pasado. El prota no sabía qué hacer, ya que si le decía que había perdido el equipo mágico, sería expulsado inmediatamente de la academia. Aunque la maestra ya sabía lo que había pasado y le dijo que no se preocupara, que ella lo solucionaría. También le dijo que su dije era un equipo mágico y uno de grado especial, los cuales crecen junto a su portador. Por esto Mufan se dio cuenta que fue gracias a este, dije, que logró dominar sus dos elementos mágicos en tan poco tiempo. Después de esto, los alumnos tendrían una excursión en la cual probarían sus conocimientos en batalla, ya que lucharían contra monstruos en las montañas. Y una vez llegados al lugar, fueron recibidos por Sangong, un cazador veterano y líder del escuadrón de cazadores. Ahí este les dijo que ellos obtendrían una misión y si la lograban completar, se les otorgaría equipamiento mágico. Aunque los alumnos estaban un poco asustados ya que sabían que su vida correría peligro al adentrarse en los bosques de la montaña, ya que ese era el lugar donde habitaban los monstruos que les había mencionado anteriormente, pero Mufan terminó sorprendiendo a todos cuando le dijo que él lo intentaría. Estas palabras terminaron motivando al resto de estudiantes, y una vez comenzada la misión llegaron a una extraña cueva, donde Mufan notó que algo andaba mal, ya que podía sentir una extraña presencia merodeando el lugar, y sí, tenía razón, ya que los alumnos fueron atacados por un lobo de un solo ojo. Una bestia que habitaba en esos lugares. Ahí ningún alumno fue capaz de hacerle frente. Aunque lo que estos no sabían era que el lobo estaba siendo controlado por un cazador. Aunque para su mala suerte, el cazador terminó perdiendo el control de su bestia. Por lo que ahora sí, los alumnos estaban en grave peligro. Aunque Mufan y su mejor amigo decidieron hacer de carnada para que los demás pudieran sobrevivir. Y una vez se alejaron lo suficiente, Mufan, haciendo uso de la electricidad y del fuego, logró asesinar al monstruo, clavándole una estaca en el vientre.

Cuando el resto de personas llegaron al lugar, todos estaban sorprendidos, ya que solo un chico había derrotado a una bestia tan poderosa. Mufan se había vuelto el ídolo de todos los estudiantes, y los cazadores no podían creer que solo un estudiante hubiera derrotado a su lobo espiritual. Por esta hazaña, Mufan incluso fue invitado a unirse a los cazadores, pero este terminó rechazando la oferta. Y pasado toda esta aventura, Mufan había conseguido llevar al nivel 2 su magia de fuego, pero este quería hacer lo mismo con su magia de rayo, así que para obtener recursos y Práctica decidió unirse a los cazadores de la ciudad, así que este asistió a un reclutamiento donde muchas personas eran rechazadas por no tener la experiencia necesaria, lo que hacía dudar a nuestro prota, ya que él no tenía ninguna experiencia cazando monstruos. Pero se enteró que los magos con el elemento rayo siempre eran escogidos, ya que eran muy raros de encontrar. Por esto, el prota terminó asistiendo a la sala de cazadores, donde este terminó siendo escogido por los cazadores de la ciudad, al conocer que este era un portador del rayo, y mientras conversaban, justamente recibieron una llamada de ayuda y para la sorpresa de Mufan era de la escuela de su hermana, por lo cual decidió acompañarlos y esta sería su primera misión. En el camino Mufan intentó comunicarse con su hermana, aunque esta no le contestó las llamadas, lo que hacía preocupar aún más a nuestro prota y una vez llegaron a la escuela, el grupo decidió dividirse para así poder abarcar más terreno y dar con el paradero del monstruo y para la suerte de nuestro prota, este fue el primero que terminó encontrándose con el monstruo, el cual era una de un solo ojo. Por suerte, el resto del escuadrón llegó y, gracias a las habilidades del jefe, se deshicieron de ella sin ningún problema. Pero cuando se descuidaron, la rata atacó a Kaitan, una miembro del escuadrón y prima de Mubai. Aunque, por suerte, el prota le lanzó un rayo a la rata, deteniendo su ataque y salvándole la vida a la chica. Además de que terminó quedando como un héroe en su primer día. Por cierto, Mufan se estaba haciendo pasar por Fangmu, ya que no quería que el escuadrón de cazadores supiera su verdadera identidad. Y después de esto se encontró con su hermana, la cual estaba muy preocupada por él y él también por ella, pero por suerte los dos estaban a salvo, y así nuestro prota continuó realizando misiones con el escuadrón de cazadores, logrando obtener dinero suficiente con el cual ayudar a su familia y también la experiencia necesaria para llevar su magia al siguiente nivel, y un día mientras nuestro prota estudiaba, una chica de su clase le terminó pidiendo ayuda, ya que cerca de donde ésta vivía había estado rondando un monstruo, y como él era el estudiante más fuerte de todos, quería que que la acompañara a revisar el lugar, y una vez llegados a este, gracias a las habilidades de cazador de Mufang, lograron encontrar a la bestia sin muchos problemas, la cual era nada más y nada menos que un lobo de un solo ojo. Este monstruo los comenzó a atacar, por lo que Mufang le dijo a la chica que huyera y que pidiera ayuda, que él se encargaría de entretenerlo. Por suerte, llegó el escuadrón de cazadores, acompañados por Luang, el tipo con el que se enfrentaría en el duelo. Estos lograron detener al monstruo congelándolo, aunque el prota se tuvo que ir para si ser como Fang Mu, aunque como lobo era muy fuerte, estaba a punto de evolucionar a grado general, porque si entre los monstruos también hay rangos, y si este llegaba a evolucionar, todos serían asesinados en aquel lugar. Por suerte, un mago de nivel medio llegó a ayudar, y gracias a él lograron detener a aquel monstruo tan temible. Además, todos habían quedado sorprendidos por la determinación de nuestro prota que había actuado de mejor manera que sus superiores, los cuales habían tenido la idea de intentar escapar del lugar. Bueno, y pasado todos estos sucesos. Ahora sí, el momento que habíamos estado esperando llegó. El duelo entre Mufang y Luang por fin había llegado. Nadie apostaba nada por el prota, ya que todos pensaban que solo sería utilizado como un costal de boxeo por aquel tipo tan poderoso. Aunque Mufang estaba seguro que lo lograría, ya que haría esto por su padre, el tipo al que le debía todo, el cual, a pesar de todo, siempre había estado ahí para él. Incluso su amiga de la infancia había intentado detenerlo, diciéndole que no arriesgara su vida y su futuro por una tontería. Pero él le dijo que así esto por su padre, la persona más noble que conocía, y nos reveló que cuando su padre se volvió a casar, su esposa lo abandonó a los pocos días, dejando a su cuidado a Shinxia. Pero él nunca se quejó y siempre estuvo ahí para ayudarlos a los dos, dándoles todo su cariño y aprecio. Por esto él se encargaría de enorgullecerlo, y al fin la batalla daría inicio. A esta asistieron muchas personas importantes, ya que el jefe de la familia quería mostrarles cómo su hijo le daba una paliza al pobre Mufan, Incluso los cazadores de la ciudad fueron invitados a esta fiesta, pero estos no pudieron reconocer a Fang Mu, que era en realidad Mu Fang, por lo que Kai Tang incluso lo terminó tratando mal, aunque un cazador se dio cuenta de que Mu Fang tenía cierto parecido con Fang Mu, pero la tipa le dijo que entre ellos dos había un mundo de diferencia entre sus habilidades, y en los asientos para ver la batalla estaban muchos personajes reconocidos los cuales querían ver de primera mano el potencial de Luang. además de que el padre del prota estaba en primera fila para presenciar la batalla de su hijo. Así que la batalla entre estos dos dio inicio. Luan comenzó congelando todo el campo de batalla. Pero Mufan se defendió usando su fuego y comenzó a lanzar ataques de fuego. Aunque todos fueron evadidos por Luang, el cual estaba usando equipamiento mágico de gran nivel. Por esto el prota estaba en desventaja, ya que no lograba acertar ni un solo golpe. Y para empeorar las cosas, Luan usó magia de hielo de nivel 3, una magia que solo los magos con gran nivel pueden usar. Gracias a esto, Mufan estaba a punto de congelarse. Los profesores. Querían que la batalla se detuviera Ya que la vida de Mufan corría grave peligro Pero esto nos esperaban Que Mufan también usaría magia de fuego De nivel 3 Logrando derretir el hielo Y asestando un tremendo golpe Todos estaban sorprendidos por aquel increíble poder Y cómo aquel chico había logrado obtenerlo Aunque Luang no había sufrido ningún daño Ya que este estaba usando una armadura mágica De gran nivel Todo el público quedó indignado Ya que esto no era justo para la batalla Ya que Mufan no estaba usando ningún equipamiento mágico aunque el líder de la familia les dijo que ser rico también era un poder. Por esto, el general de los cazadores le dijo a Bufán que se retirara. Ya que ya había demostrado ser el mejor. Que no era necesario continuar con la batalla. Pero Luan le dijo a nuestro prota que culpara a su padre por no haberle dado el apoyo necesario y que se resignara a perder la batalla. Lo que hizo enfurecer a nuestro prota, el cual le dijo que les mostraría lo que era el verdadero poder. Y así liberó su elemento Rayo. El cual también había llegado al nivel 3. Y haciendo uso de este, logró destruir a y armadura mágica, dándole una tremenda lección a Luan, derrotándolo con su verdadero poder. Las personas que veían la batalla no lo podían creer, los cazadores se dieron cuenta que Mu Fang era la misma persona que su estimado socio Fang Mu, y gracias a su victoria, Mu Fang obligó al líder de la familia a pedirle disculpas a su padre por todo lo que le había hecho en el pasado. Tipo no le quedó más opción que obedecer, ya que Mufang había ganado el encuentro y gente este fue el momento más satisfactorio de todo el anime. Pero hasta aquí dejemos este video, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que una banda de monstruos ataca la ciudad matando a muchas personas, incluyendo a algunos estudiantes compañeros de Mufang y la vida de la hermana del prota corre grave peligro. Pero si quieren que resuma la segunda temporada ya saben qué hacer. Dejen su like y comenten muchas veces quiero la segunda temporada de Kwanzaa Fanchi, que lo traeré cuando este alcance los mil likes, sin más sayonara.